¿Qué tal, queridos amigos de Canal Charri Televisión? Bienvenidos a una nueva edición de La Serranía Entre Libros. En el día de hoy vamos a hablar de este de esta publicación: Historia de Ronda de Federico Lozano Gutiérrez, libro editado en el año 1905 y que se vuelve a reeditar a través de Editorial La Serranía y La Real Maestranza de Caballería. En, el presente, en la presente edición eh, se ha realizado un estudio introductorio por parte de Pedro Sierra de Cozar. Y Francisco Ruiz Cañestro. Precisamente con este último autor vamos a mantener una conversación y vamos a hablar de, de esta publicación. Bueno, pues antes que nada agradecer a Francisco Ruiz Cañestro que está aquí con nosotros, darle las buenas tardes. Y quería, quería. Lo primero que quería preguntarte, bueno, que tal como indica aquí el libro, el estudio, la edición y el estudio introductorio, corra a cargo de Pedro Sierra de Cózar y también de tu parte, ¿no? Eh, ¿Cuál ha sido la función de cada uno en ese estudio introductorio? Sí, bueno, nos hemos dividido el trabajo en dos partes. La primera ha sido glosar la figura de Federico Lozano, precisamente. Y esto es lo que ha hecho Pedro Sierra, con un trabajo magnífico, eh, con apuntes muy vivaces y con mucha documentación además, porque él ha buscado eh, documentarse muy bien. A mí me ha tocado fundamentalmente eh, indicar cuál es la situación política, económica, social de la Ronda del principio del siglo XX, para poder contextualizar en ese marco histórico la ubicación de la obra. ¿Quién fue Federico Lozano? Bueno, pues yo diría que Federico Lozano es un hombre preocupado por su ciudad y amante de su ciudad. Federico Lozano profesionalmente era abogado. Pero efectivamente este interés, esta preocupación por su ciudad y también por los ciudadanos, por, por, por los rondeños, le va a llevar a tener una actividad bastante polifacética. Él va a ser nombrado cronista oficial de la ciudad de Ronda. Es un hombre activo políticamente, ahora hablaremos de su perfil político, y es un hombre interesado también en transmitir sus ideas pues, a través de la literatura y de la prensa. Por tanto, pues de ahí ese panorama polifacético, de intelectual, digamos, de un miembro de la élite rondeña no hay que olvidar que forma parte de esa burguesía de servicios que de alguna manera constituye una élite dentro de la ciudad en una ciudad muy dicotomizada, como lo haremos después pero él tiene una importante preocupación por el avance por el progreso de su ciudad y también por la situación de los sectores más desfavorecidos y por supuesto pues un elemento fundamental para el conocimiento de la ciudad y para cualquier persona que tenga interés, que ame de verdad a su ciudad, es el conocimiento de su historia. De ahí que participara en algunas ocasiones en proyectos como este que tenemos delante. Es curioso, ¿no?, que un hombre comprometido con las clases más desfavorecidas y que sea proveniente pues de una familia acomodada, ¿no? Pues su padre al parecer era médico y eran personas de dinero. Claro, efectivamente, digamos que pertenece a este grupo de lo que se ha podido denominar pequeña burguesía, muy vinculados con el republicanismo aunque evidentemente el republicanismo decimonónico de principio de siglo no es la imagen quizás más radical del republicanismo que tenemos nosotros eh, procedente de la Segunda República, y que son sectores eh, liberales, pero que entienden que para que hubiera avance social, progreso social, y sobre todo disminuyese la conflictividad social, era necesario atender también a estos sectores desfavorecidos. Porque, como he dicho antes, en la España del siglo XIX, en la España del siglo XX, las diferencias sociales eran enormes. Esto ahora nos resultará difícil de comprender en un mundo de clases medias como el que vivimos. Pero entonces era así, entonces la gran mayoría de la población eran jornaleros, analfabetos y hambrientos. Es decir, el mayor tiempo de la vida de estas personas, con una esperanza de vida relativa, transcurría preocupado en qué comer. ¿Eh? Nos parece ahora algo absolutamente alejado en el tiempo, pero era así: era una vida harapienta, miserable, eh, prácticamente sin alimento, trabajando apenas unos cuantos meses al año y por tanto una sociedad, como digo, muy, muy dicotómica y muy dividida. Estos sectores de la pequeña burguesía intelectual, concienciados, con conocimiento, eh, que han leído, que están instruidos, pues tienen conciencia de que para que esa sociedad pudiera avanzar, y para que no hubiera de verdad un enfrentamiento social fuerte, una conflictividad social muy fuerte, pues era necesario también, digamos de alguna forma, repartir la tarta entre más. Y, cómo y de se, ahí su aportación. ¿Cómo ¿no? se entiende, cómo se puede explicar entonces que, que este hombre apoyara la dictadura de, de Primo de Rivera? Bueno, la dictadura de Primo de Rivera hay que entenderla desde el punto de vista histórico en la ideología del regeneracionismo. El regeneracionismo es un movimiento impulsado por algunos intelectuales, entre ellos fundamentalmente Joaquín Costa, que después del fracaso del 98 plantean la necesidad de eliminar el caciquismo. El caciquismo se veía como un mal del país y entonces algunos de estos intelectuales hablan de la necesidad de un cirujano de hierro que con mano dura cortara con el bisturí precisamente toda esa lacra social que provocaba el caciquismo. Y Primo de Rivera, de algún modo, encarna, o él mismo quiere encarnar, esa figura del cirujano de hierro que con mano dura, eh, digamos, eliminara del cuerpo social ese cáncer que es el caciquismo. Por eso, entre las primeras medidas que toma Primo de Rivera, está la destitución de todos los ayuntamientos y la creación de nuevos ayuntamientos, que es donde el caciquismo tenía, digamos, sus tentáculos más establecidos. Por tanto, es eh, posible que Federico Lozano... Miembro de esta corriente republicana de finales del siglo XIX y regeneracionista, viera en Primo de Rivera esa posibilidad de eliminar el caciquismo, de eliminar esa democracia fraudulenta y, aunque fuera en un estado donde las libertades fueran restringidas, se diera un paso adelante para otra situación nueva. De hecho, Primo de Rivera, en sus primeras declaraciones, dice que él iba a estar seis meses en el poder, no iba a estar más, con objeto de. De una forma, de un gobierno interino, dar ese cambio que se quería a la situación. Y Primo de Rivera no elimina la Constitución de 1876, la suspende. Es decir que, digamos, el ejercicio democrático no queda absolutamente mermado, no queda absolutamente catapultado. ¿no? De manera que en esa línea es donde podemos inscribir ese apoyo le dieron, por cierto, muchos sectores de la burguesía, inicialmente Primo de Rivera, con esa esperanza de terminar con el caciquismo, poner orden en un país donde había una alta tasa de conflictividad social y probablemente avanzar después hacia un Estado democrático más limpio, donde la democracia no fuese una auténtica falacia, ¿no? como existía antes. ¿A qué se dedicó durante su, su vida laboral? Bueno, ya hemos dicho que Federico Lozano profesionalmente era abogado. Además de tener estas últimas, estas otras muchas inquietudes, era abogado, se dedicaba efectivamente al ejercicio de esta actividad profesional, aunque hay que decir también que el ejercicio de esta actividad profesional mantuvo su compromiso social. Y de hecho representó o de alguna manera facilitó ayuda, asesoramiento a muchos sectores populares de la ciudad que venían a visitarle, que le pedían asesoramiento o que le pedían realizar algún trámite que evidentemente no podían hacer, dado que la mayoría de la población era absolutamente iletrada y, ¿no? y analfabeta. Esta es una práctica de solidaridad social que muchos abogados eh, y que han tenido un papel histórico han realizado. Federico Lozano, Blas Infante, hacía estas actividades también de prestar servicios gratuitos a sectores eh, desfavorecidos, y otro rondeño muy ilustre, Fernando de los Ríos que en Granada, precisamente en el famoso y extinto ya café suizo, atendía allí a jornaleros desposeídos cuando tenían problemas, cuando le iban a, a embargar sus bienes o a echarle de su casa y les defendía y les representaba, y les representaba gratuitamente. De manera que, que eh, combinaba. Su actividad profesional con ese compromiso social que nunca abandonó. Y en el plano político, si bien desde joven sabemos que fue. estuvo muy comprometido con, con sus ideales. incluso militó en algún partido. Pero llega un momento en su vida que se le se produce un desencanto. y bueno, pues lleva la práctica política mm, a un plano mm, social. ¿Por qué se produce ese desencuentro? Sí, bueno, claro. Él eh, inscribe, se inscribe eh, fundamentalmente en el marco del sistema de la restauración, como estamos diciendo en el que el sistema político estaba absolutamente falseado. El juego, la alternancia política de los dos grandes partidos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, hacía que fundamentalmente lo que se producía en las urnas no era ni más ni menos que el refrendo oficial de lo que ya se había decidido en Madrid. En Madrid, en el Ministerio de la Gobernación, se decidía qué partido tenía que ganar. Y por tanto lo que se hacía era poner en marcha un sistema para que efectivamente ese partido fuese el que ganase. Y en ese sistema se falseaba por completo el sistema electoral, eh, pues por ejemplo, eh, de alguna manera suplantando personalidades, los censos electorales se adulteraban, los fallecidos no se quitaban del censo electoral y era suplantado por policía o por barrendero, eh, cuando la situación era ya muy complicada se contrataba algún borracho para que entrara al colegio electoral y presionara a los electores, eh, o se contrataba algún matón para que entrara con un... Con un eh, con un palo y rompiese las urnas y echase el número de votos que se quería, o si la situación era ya más complicada, el propio gobernador civil terminaba ordenando a la policía que secuestrara las urnas eh, por mor de algún procedimiento no bien establecido, llevándola a juzgado y cambiando los votos. Entonces, claro, en este sistema caciquil de falseamiento, una persona íntegra, con compromiso ideológico, pues prácticamente no tenía nada que hacer y además veía con desmoralización cómo eso era una situación eh, difícil de cambiar. Los republicanos prácticamente estaban fuera del sistema, ¿no? no tenían posibilidad de salir, porque en este contexto de fraude electoral eh, sus votos o los votantes que ellos tenían prácticamente eran alejados por completo después en el recuento del sistema. Especialmente en el mundo rural, porque en el mundo rural el caciquismo tenía muchísima más influencia cualquiera de estos caciques tenía la posibilidad de contratar o no contratar, es decir, de dar de comer o no de dar de comer a cientos de jornaleros, simplemente con su decisión. Por tanto, era un voto que estaba absolutamente cautivo. ¿no? Solo en las grandes ciudades, eh, aquellos sectores liberales, de profesionales liberales que podían vivir eh, por su propia cuenta, eh, que se acercaban al republicanismo, y este es el perfil de Federico Lozano, podían votar con cierta libertad. De manera que es lógico que ahí hubiera una desmoralización, ¿no? en cuanto que el juego político no daba más de sí. Y por tanto, lo que sí había, lo que sí estaba haciendo cada vez más emergente, eran las organizaciones o los movimientos sociales. que empezaban a aparecer, que empezaban a demandar. y por tanto ahí había una labor que en alguna manera era concomitante con esas ideas republicanas avanzadas de progreso de atención a los sectores más desfavorecidos. ¿no? Y resulta curioso, ¿no? Que en una ciudad como Ronda, con una burguesía y una clase alta muy establecida y con unas capas, digamos, de trabajadores y obreros no muy organizadas y además de pocos, ¿no? Porque no había tampoco industria y tal. Eh, ¿existían organizaciones sindicales en este sentido? ¿no? Sí existían, sí. Eh, digamos que en estos momentos de principio del siglo son emergentes. No son todavía organizaciones que tengan un peso específico, pero sí son emergentes. Hombre, no hay que olvidar que ya en el país se han constituido eh, digamos movimientos políticos sociales importantes. Desde 1868 han llegado a España las ideas de la IT, de la Internacional, de la Primera Internacional en sus dos vertientes primero la vertiente anarquista representada por giuseppe fanelli y segundo la vertiente marxista representada fundamentalmente por el cuñado de marx eh, pero mmm, esto hace que el movimiento anarquista vaya a tener muchísima fuerza en españa pero insisto a partir de 1879 se crea el partido socialista Obrero español a partir de 1888 se crea la ugt y por tanto son organizaciones que tienen que comienzan a tener un cierto peso no obstante, la mayoría de las organizaciones que en el siglo XX tienen representación o son representantes de los trabajadores son lo que podríamos llamar organizaciones societarias. Es decir, organizaciones que se crean más que con el sentido de una reivindicación absolutamente política, con el sentido de una autoprotección. Es decir, eh, se trataba de que los trabajadores dejaran una pequeña cantidad de su sueldo con muchas dificultades para atender a sus necesidades, dado que el Estado no las atendía pues eh, una, una mutilación por un accidente laboral, eh, lo, un propio deceso, no una, un propio entierro, un entierro valía un dinero importante, ¿no? sí. había que pagar al cura, la caja, eh, el entierro, eh, y esto no tenían capacidad adquisitiva los jornaleros, los trabajadores para hacerlo. De manera que con estas sociedades societarias, con, esta, con estas agrupaciones societarias, dejaban una pequeña cantidad de dinero para poder afrontar esos imprevistos. Y esas sociedades societarias son el germen después de un recurso, del único recurso que tendrán los trabajadores, que será la huelga. Y una parte importante, una parte de ese dinero que se guardaba para estos actos o para estas actividades, digamos, eh, de la vida cotidiana.